Bienvenidos, soy Tonium y volvemos a Icaro en su versión Agua y Tierra. No, no me he vuelto loco. Hoy toca repaso de actualizaciones y tenemos actualización grande, pero voy a dejar que el amigo Jake nos explique de qué va. Hi, I'm Jake Tadansky, Project Lead on Icarus here at Rocketworks. Today we're excited to introduce to you our Galileo patch. For those unfamiliar with our new content cadence, this is the first of several larger patches that we've been working on while still releasing smaller weekly updates. This patch includes several exciting features, including fishing, the beastry, steam achievements, and trading cards. Our hero feature of Galileo is the introduction of fishing to Icarus. To go fishing, prospectors will be able to craft a fishing rod from the new fishing bench along with traps and lures. All bodies of water can be fished, from running rivers to the lakes they connect to. Each water body will contain a different variety of fish, so you will have to go searching to catch them all. Once you've cast your line, you'll be prompted to hook your fish and reel it in. Once hooked, you'll have to keep the fish in the golden zone of this minigame. When the fish is in the golden zone, progress increases. Once the progress reaches 100%, you will reel the fish in. Fish are either saltwater or freshwater and come with a variety of stats, including quality, length, weight, and rarity. All fish you catch are recorded in the fishing book, which is part of the Beastry record. This can be opened by hitting J on your keyboard. Players can increase the likelihood of catching better fish or different types of fish by using lures. These are also craftable at the fishing bench and provide different stats to your rods. These can be equipped in a very similar way to swapping ammo out on your gun. By holding the R key. For players who don't want to actively fish, you can also build fishing traps that are craftable from the fishing bench. These will slowly catch fish that are available within the current location. Though be warned, these also fill up with junk and take far longer than using a rod. If you don't want to use a rod or traps, you can still go and shoot fish or slash them with your knife. Only now you will get fish chunks instead. Fish caught with traps or rods can be taken to the fishing bench and filleted into saltwater or freshwater fillets. All three ingredients can be used in a variety of recipes. Players can also craft new wall trophies and aquariums to show off their prize catches. Our next Galileo feature is the Beastry. This is a journal for prospectors to record what creatures they have encountered on Icarus. As players kill, fall victim to, skin, or craft trophies of, they will uncover more information about that creature. Each encounter with the creature is recorded individually, and as players uncover more information, they will unlock perks related to that creature. Upon first encountering the creature, you learn its name and its biomes. Further encounters lead you to learn unique lore about your foe, its weaknesses, habitats, and even unlock unique perks. Some of these include. Wolves dropping additional meat, reduction of oxygen consumption, and heat temperature resistance while in the desert. In addition to this, for every 20% you complete of a Beastry entry, you gain 1% extra damage dealt and 1% damage reduction taken against that creature. The last big feature is the addition of the Steam achievements and Steam trading cards, along with profiles and emotes that you can now earn while playing Icarus. These have all been hand drawn and crafted by our art team and come with a range of challenges to unlock. We really hope you enjoy the Galileo patch and look forward to your feedback. Yo no sé vosotros, pero yo acabo de pensar en Pokémon y me han enseñado hasta una Pokédex, aquí lo llaman el vestuario. Tenemos que cazar, capturar, dejarnos matar, pescar, Todos los peces, todos los animales, y nos irán dando información además más de una vez por lo que parece. No sé yo qué pensar. Ha llegado la actualización Galileo, llevamos meses esperando por ellas. Ya sabíamos que la actualización Galileo lo más importante que habían metido era la pesca, pero también hay un montón de cosas más. Además, ha pasado un tiempo desde la última actualización que miramos. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Y como veis hay unas cuantas. Aquí, nos quedamos mirando la última actualización, el último episodio fue con el set de estatuas que probamos a hacer, la estatua del gusanaco este que está aquí y es así de pequeña. Por desgracia, yo esperaba que fuera muy grande, pero no, es tamaño mini. Las siguientes semanas, cada cuadrito de estos es una semana. He puesto el traductor de Chrome. no sé lo que saldrá por aquí. La siguiente semana eh, metieron un paquete de vegetales, es decir, metieron kumara y rhubarb, que son dos tipos de vegetales que en España yo no los conozco, al menos yo no, no me suenan haberlos visto nunca y no sé si tienen otro nombre. Son dos vegetales que si no recuerdo mal no se pueden encontrar en libertad. Tienes que ir cogiéndolos en misiones. Aquí te lo pone. Se ha agregado como recompensas de misiones SMPL3. Estas misiones son las misiones del tablón que tenemos ahí en la puerta de casa. No son las misiones orbitales. Son misiones de ir haciendo repetitivas en el mundo abierto. El siguiente o la siguiente actualización metieron más frutas. Hemos añadido fresas, aguacates y siete nuevas recetas para ello. Lo mismo, se tienen que obtener en las misiones estas dinámicas, las misiones del tablón y un montón o siete recetas más con estas fresas y aguacates. La siguiente semana metieron balas explosivas usando un nuevo material que se llama material volátil y obtener cinco veces más munición por lingote. Menos mal porque las balas eran extremadamente caras con el hierro. No sé muy bien qué significa con nuestras nuevas recetas mejoradas. No sé si hay que coger otro punto, gastar otro punto para esto, pero una bala de pistola costaba un lingote de hierro, solo por ponerles un ejemplo. Es una locura. O era una locura. Siguiente semana sacaron los paquetes de semillas. Se han agregado paquetes de semillas al taller orbital para Aguacate, Kumara y más. Y aquí empezaron a decir cosas de Galileo. Cada actualización de estas, cada semana de estas, yo os estoy leyendo solo el título, pero en verdad dentro hay una lista grande de hemos arreglado un poco el performance, y hemos arreglado este problema y hemos arreglado esta montañita que estaba mal y cosas así. Pero lo importante de cada parche semanal es esto. Seguimos con la siguiente misión. Metieron otra, un tipo nuevo de misión dinámica, misión SMPTL3, SMPL3, que son las del tablón S del Mundo Abierto, que se llama Perdido. Y esta tengo ganas de probarla, porque según ellos es. Tienes que buscar una base de prospectores. Prospectores somos nosotros, la gente que baja el planeta. Abandonada y defenderla. Esto ya no me gusta tanto, pero bueno. También tenemos algunas correcciones, no sé qué, no sé cuánto. Si no he entendido mal, porque dentro explica un poco más de este tipo de misión, tienes que llegar a un sitio. Vete a saber dónde. Seguramente te enviarán al quintimísimo pino. Habrá una base medio destrozada. Tienes que repararla y. Defenderla, X tiempo hasta que puedas poner una sonda. Y a partir de ahí, después, si la proteges y la sonda termina de hacer su trabajo, te darán una recompensa. Quiero probarlas. Esto de defenderlo ya sabemos cómo termina. Te vienen 100.000 animales y te matan rápidamente o destrozan la base rápidamente. Pero bueno, seguro que en unas risas nos vamos a echar. La siguiente semana metieron la misión. Aquí en Crotchman, que es incursión, no será incursión, exterminio. Pero esta sí es una misión orbital. Es una misión de esas que se cogen en el satélite lanzado a, otra, a otro mapa nuevo y se pierde todo cuando juegas y todo el rollo. Eh, por exterminio, ya sabéis, es ir a matar animalacos. Siguiente semana metieron muebles de decoración. Eh, nueva decoración de hogar de madera tallada. Seis nuevos muebles. Los veremos a ver cómo son. Aquí ya se ven. Parecen un poco más los mismos que teníamos. Estas fotos son muy parecidas a los muebles rústicos. A lo mejor son las mismas formas, pero con un skin de madera nuevo. Espero que sean más diferentes y sean algo más originales. No lo sé. Siguiente semana hicieron un parche entero dedicado al rendimiento. Mejoras de rendimiento para todos. Y sí. Podemos decir que el rendimiento, por lo que parece y por lo que dice la gente, ha mejorado algo. Esta semana mejoró algo. Y la siguiente semana, que es hoy, hoy mismo acaba de salir el parche Galileo, que es el avance, el tráiler es este vídeo que hemos visto del amigo Jake. Nos ha explicado todo el sistema de pesca. Vamos a abrirlo en grande. Nos ha explicado el sistema de pesca, el bestiario, los logros de Steam, cromos, insignia, fondos y emoticones. Todo eso no importa para el vídeo. Y cambios de rendimiento. Yo he probado ahora mismo a arrancar 10 segundos Icarus, porque he tenido que actualizar el servidor. Recordad que puse un servidor local por, por todo el tema del rendimiento, justamente. Y los 10 segundos que he estado dentro, iba entre 50 y 60 FPS. Cosa que es un récord, porque antes llegaba a 30-40 Así que sí, parece tener algo, pero lo veremos más conforme se grabe el siguiente episodio. La pesca. Tenemos aquí todos los pececitos. Hay muchos pececitos. Demasiados. Ya sabéis, los que seguís mucho mis vídeos, que a mí los coleccionables me cansan. Y encima nos han dicho que es un poco al azar, que en cada sitio de agua diferente cada bioma tiene su propio pez. Así que tendrás que ir al desierto, a la nieve, al bosque, a los lagos, a los otros bosques que no hemos visto. <laughs> no sé. El mundo es tu ostra. Esta traducción no está muy buena. <laughs> Cañas de pescar. 23 tipos de señuelos. Cada uno con sus características. Cada señuelo es único. Con su único propio diseño y ventajas. Para atrapar los 59. Hay los 53 tipos de peces que hay. Los Pokémon. Los Pokémon agua. Hay 53 Pokémon agua. Y tenemos eh, 23 señuelos para atraer a los Pokémon agua. Las trampas de pesca, nos han enseñado las dos. Ya, ya decían que son bastante más lentas, pero la, tienen la ventaja que las dejas ahí y van cogiendo solo los peces. Puedes poner igual que las cabezas de animales los peces en la pared. Puedes, la mecánica de pesca no me gusta nada. Se parece. O la han copiado bastante de Stardew Valley, la odio. Me tiré muchas horas, muchas horas, intentando pillar peces legendarios con esta mecánica dichosa del cuadrito para arriba, cuadrito para abajo. Espero que sea más, eh, responda mejor el cuadrito a las teclas <laughs> que en Stardew Valley, porque si no, voy a pescar cuatro peces contados. Y por aquí abajo los peces también nos han dicho que tienen diferentes pesos, longitudes y rarezas. Es decir, no solo tienes 53 especies, sino que también los hay en comunes, raros, legendarios y no sé qué. Habrá sorpresas, supongo. Calidad del pescado en el, la Pokédex o el bestiario. Cada vez que pesques, te darán más información y más cosas. Las trampas, y esto yo creo que es lo que más me ha gustado del, de la actualización ahora mismo, son los acuarios. Aquí se ve un acuario pequeñito, pero en el vídeo se ha visto un acuario enorme. Un acuario que el personaje de pie, el acuario era un poco más alto que él. Puede estar bien, puede estar bien, tenemos que mirarlo. El bestiario, aquí te pone un montón de cosas. Si queréis leerlas, poner pausa. Y los logros y estas cositas que ya nos interesan menos. Solo, solo actualizar me han empezado a dar logros y cartas. En Steam, claro, tengo un montón de horas jugadas. Pues estas son todas las actualizaciones. No sé muy bien qué pensar de la actualización. Ya más o menos lo sabíamos todo. Eh, me hubiese gustado más contenido de juego que no fuesen coleccionables, pero por la forma que soy yo, seguramente aquí habrá gente que los coleccionables le guste y esta actualización están todo hipeados ahí pensando tengo que pillarlos a todos. Pokémon tuvo éxito con ese lema, hay que capturarlos a todos y seguro que aquí también tendrá éxito entre un montonazo de gente. A mí me gusta, pero ya os adelanto que va a ser difícil que capture todos, es más que capture hasta la mitad de ellos va a ser difícil. No os digo que no lo pruebe, pero <laughs> no os prometo nada. Vamos a ver cómo va el juego de rendimiento. Estamos entrando en el juego. Ya os digo que antes he entrado 10 segunditos y parecía que la cosa mejoraba, pero vamos a comprobarlo a ver si moviéndonos por el mundo se van los FPS a la porra, no sería la primera vez que nos dicen que han mejorado las cosas y no lo vemos. Pasos de bebé. Allá arriba a la izquierda ha salido algo extraño. Altamente cualificado, alcanza el piso de un árbol de talentos. Uy, qué traducciones más raras. Y estas no son mías, son del juego. <laughs> Parece que ahí, esos deben ser los logros de Steam, supongo que aparecen por aquí. Estoy viendo algo extraño que no he leído nada. Quizá deberíamos haber leído todas las notas, porque ahí arriba veo level 60. Antes solo llegábamos a level 50. Y bueno, 35, 40, 43 fps. Ah. A ver, vamos a darle un tiempecito que cargue. No he tocado ningún, nada de la configuración gráfica, está exactamente igual a como grabamos en los episodios anteriores. Que veis que está el mundo bastante pelado, le faltan bastantes detalles. ¿Y qué queréis que os diga? <laughs> está pegando unos tirones guapos. ¡Ay, qué desastre! Bueno, daremos una pequeña oportunidad. A nuestra casita ya la echaba de menos. Nos falta terminarlo todo. Aquí está la figura que os decía del bicho asqueroso. Bicho verde. Aquí tenemos la Pokédex. Veo que sigue en inglés, por lo que parece de momento. Bestiario y récord de pesca. de pesca. Sin descubrir. Ah, mira, te deja entrar dentro. Hay que capturar por lo menos. Ah, no, aquí es el número de capturas, la calidad, el mejor de calidad, el, el que más apesa y el más largo en milímetros. Y por aquí la información que decían que conforme cogías más iba saliendo. Vamos a probar. Aquí al. ¡Ah! Mis piernas. Aquí ahí están los pescados. Estos son los venenosos asquerosos. No, ese azul es el venenoso. Ven aquí. Ya me ha mordido. Ah, ya está muerto ¿Está muerto? Sí ¿Y si lo coges? Pulsa F para acoplar Parece que han roto bastante Las traducciones A ver, señor bestiario Fishing record ¿Dónde está mi pez? Aunque sea con cuchillo Pues no Con cuchillo no lo dan Debería tener aquí los fishing bits Los trozos de pescado que se usan para cocinar también Habrá que hacerse cañas de pescar y probarlo. A ver, señor, rendimiento. Conejo, no me asustes. Bueno, pues no. No veo yo que haya mejorado mucho. Tenemos que terminar, aparte de la casa, tenemos que terminar también, ahora que hay un montón de vegetales nuevos, el hibernadero, invernadero. Poner macetas, un montón de animales fuera poner parcelas de estas de cultivo de verdad con agua y las nuevas verduras que habrá que buscar la base de hacer misiones ya sabéis que me gusta hacer misiones porque hay tanto animales alrededor todas esas barras amarillas son animales y eso ha cambiado también antes no habían tantos por aquí nuestra casa de las norias sigue ahí los árboles quemados siguen acá no los han regenerado hay un montonazo está todos los bosques quemados si os fijáis y sigue pegando tironcitos. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar por aquí. Porque solo quería hacer una actualización rápida, ver si en verdad el rendimiento había mejorado. Y explicaros todo lo que habían metido. Si hago el vídeo completo, no me da tiempo a que veáis esto hoy, así que lo voy a dividir en dos. Primero, vamos, os enseño todo esto con la actualización. Y mañana tendréis el vídeo de Ícaro probando la pesca, probando... bueno, no sé, tengo que montar a ver la pesca, vamos a probarla seguro, cazaremos animales para ver el bestiario y e intentaremos probar también los de los vegetales en estas misiones de aquí y la nueva misión y un montón de cosas, incluso optará para más de un episodio seguramente. Así que sé que este es corto, pero tranquilos, en unas horas desde que veáis el vídeo, un día como mucho, para los que lo veáis al momento, tenéis nuevo episodio de caro. gracias, nos vemos en... Breve.